quienes hemos crecido con las películas, viéndolo en el cine, viéndolo en televisión. Bueno, cuéntenos acerca de esta gira que está haciendo por Argentina con esta nueva obra de teatro, acompañado además con Flor de la B. Esta es la Libby y la Viuda Loca, lo que hicimos en Carlos Paz, un éxito fenomenal. Y se terminó, nos tomamos un mes de descanso y empezamos una gira, que ahora nos tocó la semana pasada, empezamos en el sur y terminamos el 28 de este mes en Bahía Blanca. Hacemos casi todos los días un lugar distinto, salvo el Bolsón, que no es la municipalidad, debería ser un teatro, debería ser algo, un cine-teatro, que no puede ser que las compañías de teatro salteen por el Bolsón, porque no hay una sala teatral para hacer espectáculo. Para quienes adoran el teatro y de repente tienen ganas de ver Libby y la Viuda Loca, ¿dónde los pueden ver próximamente? Hoy en Esquel, a las 9:30 de la noche. Ya pasado mañana, es un poquito más lejos, Comodoro Rivadavia. Viernes, sábado, Comodoro Rivadavia. Domingo, Caleta Olivia. Después arrancamos Madrid, Trelew, Viedma, Bahía Blanca, un poco lejos. Para mí yo dice acostumbrado a trabajar con grandes figuras, trabajar con Florencia de la B. Bueno, ¿cómo se puede evaluar esta experiencia? Yo creo que hubo un vacío muy grande de capocómicos en Argentina durante 15, 20 años. Y vino a ocupar justo un lugar. Creo que es una aparición de una capocómica como hacía muchos años no había en Argentina. Tiene una impronta, una capacidad de improvisar, una rapidez mental y una gracia que realmente sorprende. Bueno, el éxito que tiene no es porque sí, es porque sirve. Sirve y mucho. La gente se mata de risa con ella, la aman, la quieren. Pocas veces he visto lo que sucede en un teatro con una mujer que aparece y se viene al teatro abajo. Bueno, pero no nos olvidemos de Emilio, que tiene una trayectoria que es impresionante, que ha recorrido y ha gastado zapatos arriba de las tablas, ¿no? Usted trae sobre sus espaldas y a cada espectáculo que le pone también una trayectoria impresionante. No, bueno, yo decía aparte de mí. Modestia aparte, ¿no? No, pero ella me preguntó por Florencia. Realmente es una aparición que se estaba esperando, porque hacía mucho que no aparecía un capocómico y una capocómica de este talento. Trabajar con capocómicos no es sencillo, pero usted lleva en la espalda justamente el valor de la experiencia. ¿A quién extrañó más quizás estando sobre las tablas? Yo siempre digo que cuando vos encontrás química con otro capocómico o capocómica, se forman las grandes duplas. Yo durante 14 años hice el sketch con Susana Jiménez porque había química entre los dos. Después, antes que Susana Jiménez, me encontré con Franchella, hicimos como 20 y pico de películas, había química entre los dos. Con Miguel del Cel llevo 12 años haciendo el programa Rompe Portones, hay química. Y ahora te lo encontrás con Florencia de la B. Es decir, cuando hay química entre dos actores, la cosa es mucho más fácil, mucho más sencilla. Cuando no encontrás química, pues no le sacás agua a las piedras. Para un amigo que seguramente va a ver estas imágenes, sería grato recordar a parte de aquel sketch que hacía cuando le decía al señor comisario, se notaba que se divertía más de lo que trabajaba. Nosotros nos reíamos más y con ese sketch de la comisaría tuvimos problemas bastante serios, nos vinieron a apretar de la policía que no hiciéramos más el sketch y todo eso. ¿Se veían reflejados? Sí, se veían un poco reflejados. Y sobre todo cuando lo empezamos hace 12 años, no se hablaba tanto de la corrupción policial que había en esa época. Pero nosotros nos reíamos más que el público, y esa era la clave. Era lo que hablaba usted, la química que tenían con Miguel, que era impresionante. Nos divertimos, nosotros tenemos el programa, lo hacemos en Estados Unidos hace 8 años. Viajamos cada 4 meses y lo hacemos allá. Se vende en 14 países y la gente nos pregunta, ¿no se cansan? ¿No? La verdad que no. La verdad que nos divertimos más nosotros que la gente. Bueno, ahora siguen entonces con Libby y la Viuda Loca. Están almorzando aquí en el centro del Bolsón. Un ratito más vamos a ver si podemos dialogar con Totti también, otro gran maestro del humor, y con la propia Florencia de la B. Ahora le aviso a Totti que se acaba haciendo una nota con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. La palabra de